cómo el enfoque STEM puede mejorar el aprendizaje en la primaria y secundaria. Hola y bienvenido a mi canal de YouTube, Hyvana Educa. En este video, queremos hablar sobre cómo el enfoque STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, puede mejorar el aprendizaje en la educación primaria y secundaria. El enfoque STEM promueve el pensamiento crítico y la resolución de problemas, habilidades clave para el éxito en la vida. Además, el enfoque STEM ayuda a los estudiantes a entender cómo se relacionan las materias escolares con el mundo real y cómo pueden aplicar lo que han aprendido a situaciones cotidianas. El enfoque STEM también fomenta la creatividad y la innovación, habilidades importantes en un mundo cada vez más tecnológico. Además, el enfoque STEM puede ayudar a los estudiantes a desarrollar una pasión por las materias STEM y a considerar carreras en estos campos. En resumen, el enfoque STEM puede mejorar el aprendizaje en la educación primaria y secundaria al promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas, al enseñar cómo se relacionan las materias escolares con el mundo real y al fomentar la creatividad y la innovación. Esperamos que hayas disfrutado de esta breve introducción al enfoque STEM y estés inspirado a aprender más. Continuamos profundizando algunas ideas. El enfoque STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es cada vez más importante en la sociedad moderna. Estas disciplinas son clave para resolver muchos de los desafíos que enfrentamos hoy en día, desde el cambio climático hasta la pandemia de COVID-19. Por eso, es importante que los estudiantes tengan acceso a una formación STEM de calidad desde temprana edad. En la etapa escolar, la formación STEM puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades clave como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. También puede ayudarles a entender el mundo que les rodea y a ver cómo pueden contribuir a mejorar. Además, las carreras STEM suelen tener una gran demanda y ofrecer un buen salario, por lo que la formación STEM en la etapa escolar puede ser una gran oportunidad para el futuro laboral de los estudiantes. Hay muchas formas en las que se puede integrar el enfoque STEM en la educación primaria y secundaria. Algunos ejemplos incluyen 1. Proyectos de ciencia. Los estudiantes pueden realizar experimentos y proyectos de investigación para aprender más sobre el mundo que les rodea. 2. Programas de robótica. Los estudiantes pueden aprender a programar robots y a utilizarlos para resolver problemas y realizar tareas. 3. Actividades de ingeniería. Los estudiantes pueden diseñar y construir estructuras, máquinas y otros dispositivos utilizando principios de ingeniería. 4. Clubes de matemáticas. Los estudiantes pueden unirse a clubes de matemáticas para aprender de manera lúdica y participar en competencias matemáticas. 5. Proyectos de tecnología. Los estudiantes pueden aprender a utilizar herramientas tecnológicas como el código. La edición de video y la creación de aplicaciones. 6. Actividades de simulación. Los estudiantes pueden participar en simulaciones de ingeniería, ciencia y tecnología para aprender sobre el funcionamiento de los sistemas y procesos. 7. Field trips. Los estudiantes pueden visitar empresas y organizaciones estén para aprender sobre el trabajo en el mundo real. 8. Programas de verano. Los estudiantes pueden participar en programas de verano estén para aprender de manera más intensiva y enfocada. Un proyecto de ciencias en la primaria STEM puede ser una excelente manera de fomentar el aprendizaje y el interés por las disciplinas STEM en los estudiantes. Aquí hay algunas ideas de proyectos de ciencias que se pueden realizar en la primaria. 1. Plantando semillas y observando su crecimiento, los estudiantes pueden plantar semillas de diferentes plantas y observar cómo crecen y cambian a lo largo del tiempo. También pueden comparar el crecimiento de plantas con diferentes necesidades de agua y luz. 2. Observación de animales. Los estudiantes pueden elegir un animal y aprender sobre sus características, hábitats y comportamientos. También pueden hacer una presentación para compartir lo que han aprendido con sus compañeros. 3. Experimentos con el agua. Los estudiantes pueden realizar experimentos con el agua, como observar cómo flotan o se hunden diferentes objetos o investigar cómo el agua se evapora o se convierte en vapor. 4. Descubriendo la electricidad. Los estudiantes pueden aprender sobre la electricidad y cómo se produce y se transmite a través de pequeños experimentos y actividades prácticas. 5. Estudiando el cambio climático, los estudiantes pueden aprender sobre el cambio climático y cómo pueden contribuir a reducir su impacto a través de proyectos y actividades. 6. Investigando la historia de la ciencia, los estudiantes pueden aprender sobre los descubrimientos científicos y los científicos importantes a través de la historia y hacer una presentación sobre ellos. 7. Descubriendo el espacio los estudiantes pueden aprender sobre el sistema solar y otros aspectos del espacio a través de proyectos y actividades prácticas. 8. Experimentos con la química. Los estudiantes pueden realizar experimentos sencillos con la química, como hacer burbujas de jabón gigantes o hacer encurtidos caseros. Es importante recordar que, cuando se realizan proyectos de ciencias en la primaria, es fundamental que los estudiantes trabajen de manera segura y siempre bajo la supervisión de un adulto. Pronto desde Jaibana Educa, tendremos más materiales educativos, Suscríbete a nuestro canal, manito arriba para tener notificaciones cuando publiquemos algo nuevo. Te dejo un proyecto gratuito, Cocina Solar para Perritos Calientes, que lo disfrutes.